Ya seas youtuber o streamer de juegos, uno de los productos que no puede faltar en tu setup es una capturadora. Desde la aparición de las mismas, han facilitado el grabar tus partidas sin perder rendimiento ni perder calidad, y siendo siempre la mejor opción ante programas de grabación por software, como puede ser Fraps o el Shadowplay de Nvidia. Año tras año han ido saliendo muchas opciones, algunas con más acierto que otras, cabe destacar. Pero siempre una de las marcas más destacadas por su trayectoria ha sido Avermedia, bien conocidas por su tarjeta de televisión hace ya varios años. Está apostando actualmente fuerte por el tema del gaming y las capturadoras de juegos, tanto internas como externas. Y traemos hoy en review una de las nuevas, enfocada especialmente al 4K, la baja latencia y el bajo delay. Yo soy Gonzo, esto es BenchmarkHardware.com y hoy en review, en pleno detalle, la capturadora externa Live Gamer Extreme 2. La Avermedia LGX2 es uno de estos productos que hemos podido probarlo a fondo y durante largo periodo. Era necesario, dado que no es un producto de enchufar y desenchufar y que pueda sacar claras conclusiones. Así que desde el pasado julio, que la enseñamos en la vista previa y primeras conclusiones a través de nuestro canal de Twitch, ha sido, hasta mediados de agosto de este año, nuestra capturadora principal, tanto para streamers como fuera de ellos. Y no únicamente probando de capturar videojuegos, sino también capturando dispositivos de vídeo. Hemos tenido conectada, por ejemplo, nuestra cámara 4K de Panasonic Sonic en los días de cacharreos durante el stream. Antes de comenzar a dar unas conclusiones sobre la misma, cabe hablar de sus características, que son muy poco comunes actualmente, y menos por este precio. Uno de los puntos principales de la Avermedia LGX2 es el 4K, pero ojo, no nos confundamos, no es una capturadora 4K, sino es a 1080 60fps, y este 4K hace una referencia en exclusiva a su paso a través o el pass-through en inglés, que no es más que la imagen de retorno que nos ofrece la capturadora, desde la misma hasta nuestro monitor o televisión. Eso sí, tendremos la ventaja de poder estar realizando un stream a 1080 60fps, que actualmente no se permite en otras plataformas retransmitir a más, sin tener que sacrificar, eso sí, la resolución del juego nativo, ya sea 2 o 4K, y podremos disfrutar de nuestro juego mientras realizamos una retransmisión, pudiendo disfrutar del máximo que nos está ofreciendo el mismo, sin tener que tener la capada que teníamos hasta el momento en otras capturadoras, que tanto su captura como su paso a través eran a 1080. La Avermedia LGX2 es la segunda versión de esta gama y nos ofrece dos puertos HDMI, tanto de entrada como de salida, así como el puerto USB 3.1 tipo C, necesario para ofrecernos la tasa de transferencia que requerimos para poder trabajar con estas resoluciones que comentaba anteriormente. Tanto el cable HDMI como el cable USB 3.1 tipo C vendrán junto a la capturadora dentro de su empaquetado, que además nos regala Avermedia una licencia del CyberLink Power Editor. La capturadora, lo cierto, que a las primeras impresiones que ofrece es llamativa, no solo por sus líneas gaming entremezclando negros y rojos, sino también por su tamaño, que aunque no muy tosca, sí es notablemente más grande que la que podemos tener en competencia, teniendo unas medidas en este caso de 145x94x29mm. De hecho, su diseño en general, dado la colocación de la parte posterior de toda la conectividad, no la vemos de lo más acertada, dado que por el tamaño que tiene y la colocación posterior, como decía, del tema de los cableados, hace que ocupe más espacio encima de la mesa de lo que realmente requiere una capturadora, sobre todo si no tenemos un pasacables o la mesa la tenemos totalmente pegada a una pared. Ocupa un espacio innecesario a la capturadora, que bien se podría haber solucionado, por ejemplo, teniendo las conectividades en sus laterales. Es algo que tal vez hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo, dependiendo el emplazamiento donde queramos tenerlo, que cabe destacar que vamos a necesitar espacio por su parte posterior para todo el tema del cableado. Uno de los detalles de su diseño es la parte plástica transparente que nos ofrece y nos permitirá tener una especie como de ventanita en la parte superior de la propia capturadora. Esta parte de aquí es totalmente personalizable. En la parte posterior tendremos un pequeño tornillo que lo podemos sacar, sacamos lo que viene siendo el marco rojo de la propia capturadora y lo podemos personalizar. Avermedia incluye un software para darnos ya una plantilla para poder realizar, en este caso, cualquier tipo de personalización, por ejemplo, el logotipo de nuestro canal, una imagen nuestra o de nuestro videojuego favorito. Es, y más no, un pequeño detalle que, bueno, le añade un poco de gracia a lo que viene siendo al producto y sobre todo lo enfoca mucho a un jugador que quiera, bueno, pues personalizar sus productos con sus cosas favoritas, ya sea de su canal o de su videojuego. Es un añadido que bien merece ser mencionado, aunque no ofrece ninguna ventaja respecto al producto, respecto a otros, sobre todo para la gente que, bueno, nos es un poquito tal vez más indiferente el tema de la personalización, pero estos detalles siempre gustan.
A nivel de software y junto a la conectividad del USB 3.1, como comentábamos anteriormente, cabe saber que la Vermedia Live Gamer Extreme 2 no es un producto plug and play, ¿de acuerdo? Sino que requiere la descarga e instalación de sus drivers, que estos a su vez vienen en conjunto en un pack conocido como Rec Central. Para los usuarios con un conocimiento básico o simplemente que no quieran molestarse en informarse, puede llegar este software, el Rec Central, a cumplir sus expectativas. Y para el resto, que bien usamos OBS o XSplit, el gestor, en este caso, de controles de stream y de grabación, saber que no es preciso el Rec Central para su correcto funcionamiento. Únicamente necesitaremos el tema de los drivers, pero vienen en conjunto. A posterior, si lo deseáis, podéis desinstalar el Rec Central y quedaros únicamente con los drivers. En nuestro caso, todas las pruebas han sido realizadas con OBS Studio, que una vez que tenga los drivers, detectará, en este caso, el software, fácilmente la capturadora como si fuese un dispositivo de vídeo. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones para la LGX 2 de Avermedia? Bueno, lo primero de todo cabe destacar que es un producto muy recio, muy duro, ¿vale? Como software, no, pero sí como hardware, ¿de acuerdo? Le hemos hecho incluso en directo varias perrerías de, bueno, en mitad del directo, conectar y desconectar, en este caso, la cámara, y la detectaba siempre sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Nos ha gustado, aunque requiere en este caso el tema de drivers, ¿de acuerdo? Sí que es cierto de que su driver y su hardware son muy sólidos. A nivel del software que te viene con el Rec Central, cabe destacar que a nosotros particularmente no nos ha gustado y nos ha dado más que un problema. Vamos a decir que el software, nunca mejor dicho, es la parte floja que tiene Avermedia. Sin embargo, su producto, que es realmente lo que nos interesa, la capturadora, cabe destacar que me ha sorprendido por su robustez. Problemas que habíamos tenido en el pasado con otras capturadoras, como podía ser la HD60, ¿de acuerdo? Que al conectar y desconectar las cámaras, en este caso de grabación a 4K que utilizamos, las Panasonic, se colgaba lo que viene siendo su driver o la propia capturadora, no ofrecía una imagen totalmente nítida. Son problemas que durante estos meses de pruebas en directo, inclusive, que hemos realizado con la LGX2, no lo hemos notado. Sí que es cierto que llamar Extreme a un producto que a día de hoy te está ofreciendo la captura de vídeo a 1080-60 fps, se le queda tal vez un poquito grande, ¿de acuerdo? Pero es un producto que principalmente está pensado más que para capturar, tal vez para nivel de stream. Tanto Twitch como YouTube, lo que te está ofreciendo como máximo para poder streamear son los 1080-60 fps. Por lo tanto, la capturadora cumple perfectamente tanto para consola como para PC estas opciones, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos un poquito más atrás en los comentarios, ¿de acuerdo? Viene a destacar de que el 4K, de paso otra vez, es muy positivo, sobre todo para jugadores de consola, en este caso ya sea de Play o de Xbox, que les estará permitiendo pues poder disfrutar 100% del juego a máxima resolución, si les tira, sin tener que sacrificar, en este caso, estas resoluciones por poder hacer stream. Por lo tanto, es un punto bastante, bastante positivo. Asimismo, si conectas alguna cámara externa, como es en nuestro caso, lo que viene siendo el visionado directo de la propia cámara, podrás seguir haciéndolo en este caso no a 1080 sino a 4K si es realmente lo que te lo permite. En general, como producto lo vemos un tanque, sinceramente. Su precio está bastante comedido, siendo este entre 150 a 160 euros, que en comparación con otras capturadoras actualmente en el mercado que simplemente te están ofreciendo tanto de grabación como de paso a través te están ofreciendo los 1080, ¿de acuerdo? El añadido, en este caso, que viene con el 4K, pues oye, ya es algo que le hace un poquito mejor que el resto, sobre todo si tenemos en cuenta de que no nos va a dejar tirada, ¿de acuerdo? La hemos tenido durante muchas horas funcionando y no nos ha dejado tirados en ningún momento, y ya lo decimos, incluso conectando y desconectando en caliente ha seguido trabajando y funcionando sin ningún problema. Realmente nos ha sorprendido, la seguiremos usando a través de nuestros directos, a través de nuestro canal de Twitch, donde sabéis que bueno, realizamos tanto vídeos de cacharreo como consultorios, como también todo lo relacionado con el tema de las noticias, y de vez en cuando incluso jugamos. Dicho esto, hardwarefílicos, abajo en los comentarios podéis comentarnos qué os ha parecido esta LGX2 de Avermedia, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Recordad como siempre que nos podéis seguir a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o en Instagram, y si lo queréis todo esto en directo a través de nuestro canal de Twitch en twitch.tv/benchmarkhardware. Un saludo, yo soy Gonzo, esto ha sido la review de la Avermedia LGX2 y nos vemos próximamente. Un saludo y hasta la próxima.